Buenos días. Una vez más, es muy grato estar de nuevo con ustedes, nuestros profesores de la alma mater de Antioquia, en nuestra universidad. Me place mucho saludarlos. Espero que estén bien de salud, de bienestar para ustedes y sus familias. Voy a una vez más a tratar de poner en consideración, en conocimiento de ustedes unos cinco temas que consideramos importantes que han venido circulando de las últimas semanas hacia acá para darles un reporte de lo que ha sido el acontecer desde el punto de vista administrativo, académico, académico investigativo, la extensión, todos estos procesos universitarios que creo importante que ustedes conozcan y que periódicamente hemos estado tratando de mantener este contacto directo con ustedes. Eh, lo primero, fundamental, agradecerles a ustedes, profesores, eh, haber logrado ajustar sus procesos, sus formas, sus estrategias didácticas y pedagógicas para lograr terminar este semestre difícil, histórico, en medio de una pandemia de tantas dificultades como las que se han presentado. Pero una vez más, ustedes le han dado el ejemplo al país de profesores comprometidos a partir de una profunda convicción de la importancia de mantener viva y latente esta universidad para la sociedad que tanto lo necesita particularmente en estos momentos de pandemia. Igualmente, a nuestros estudiantes, a nuestros empleados, a todo el equipo que hay detrás haciendo el soporte desde el punto de vista institucional para lograr finalmente eso que hoy agradezco es que haya, hayamos podido terminar eh, el semestre. Nuevamente, agradecerles a ustedes, profesores, su vinculación, su solidaridad, su generosidad para con nuestros estudiantes más necesitados y sus familias. Eh, a ustedes, profesores, por el, eh, el fondo que logramos constituir. Ese fondo nos sirvió para atender unas grandes necesidades de nuestros estudiantes, no solamente en Medellín, sino en regiones y de suyo también, por supuesto, a nuestros empleados, a nuestros egresados, a estudiantes mismos que también se vincularon en este fondo, en esta campaña, para que esos recursos llegaran a lo, allí donde se necesitaba. Puedo dar fe entonces ya en este momento que allá llegaron, hasta allá estuvimos en todas las regiones del departamento donde hay presencia, donde había necesidad de acompañamientos. Un saludo de reconocimiento a esa gran labor desde la Dirección de Bienestar Universitario, aquí en Medellín, en cabeza de nuestra directora Marcela, de todo su equipo de trabajo de las distintas divisiones y allá en las regiones del departamento donde tenemos nuestras sedes y seccionales, porque todos a uno nos sumamos para lograr llevar alguna buena noticia a nuestros estudiantes en estos momentos tan difíciles. Voy a empezar entonces con el primer tema. Los resultados del proceso de matrícula que estamos precisamente en este momento desarrollando. Quiero pues informarles eh, que los resultados son muy positivos hasta este momento. Les puedo contar entonces que ya hay eh, 11 unidades académicas de las 20 que tenemos entre facultades, escuelas e institutos que ya realizaron el proceso de matrícula. Eso significa que estamos frente a un más o menos, un 55% de las unidades académicas que ya realizaron la matrícula. Y si ustedes bien lo recuerdan, pues había pronósticos de que la deserción iba a ser muy alta para este semestre, este semestre que estamos eh, iniciando. Pues la buena noticia es que las cifras son muy alentadoras, la permanencia, casi que logramos esa meta que teníamos de que ningún estudiante se nos quedara atrás, de que ningún estudiante desertara de la universidad por asuntos... Diferentes a lo que se está viviendo en el país. Así es que, con esfuerzos desde la institución, acompañados de algunos recursos del Gobierno Nacional y un importante apoyo de la Secretaría de Educación del Departamento de la Gobernación de Antioquia, hemos logrado entonces garantizar cero matrícula, cero costo de matrícula para este semestre. Así es que las cifras así lo muestran. Eh, ese esfuerzo de ustedes, profesores, de estudiantes, de sus familias, de toda la comunidad universitaria, pues ha rendido frutos muy importantes. Les puedo decir entonces que, más o menos, unos mil 20.500 estudiantes que estaban llamados a matricularse en esas 11 eh, unidades académicas que están en ese proceso, que están en el proceso, pues solamente dejaron de matricularse el 1.4% de esos estudiantes. Eso significa que más o menos de unos 20.600 estudiantes que estaban llamados a matricularse, dejaron de matricularse eh, solo 289. Vamos a seguir insistiendo porque de esos 289 se logre matricular, ojalá todos, pero las cifras son muy alentadoras. A nosotros nos gusta hablar más en positivo. La permanencia, eh, entonces, para este semestre está por encima del 98% cuando las proyecciones hablaban que íbamos a tener deserciones del 20-25%, algunos un poco más pesimistas del 30%. Es entonces muy grato informarles que la deserción apenas llegó al 1.4% y si bien estamos hablando del 55% o 60% de los estudiantes que se deben matricular del total de las 20 unidades académicas, pues ya aquí hay una tendencia importante que esperamos entonces se mantenga y nos permita... Eh, contar con todos nuestros estudiantes para el semestre que está en este momento en desarrollo igualmente eh, quiero pues informarles que logramos con el apoyo el acompañamiento de la vicerrectoría de docencia pues generar una admisión especial ya les había contado que había eh, la decisión que había tomado el consejo académico en relación con la imposibilidad de presentar el examen de admisión de este semestre 2022 pues se decidió correrlo todo, tras transferirlo al 2021-1, el grupo de más de 27 mil aspirantes de toda Colombia, que era imposible realizar, o ha sido imposible hasta este momento, realizarlo de forma presencial, pues lo trasladamos al 2021-1. Así es que vamos a respetar ese compromiso que tenemos con esos más de 27 mil estudiantes, pero habían. Eh, 21 programas de unas 5 o 6 unidades académicas en Medellín y unas 5 en región, unos 5 programas en regiones que eh, necesitaban eh, admitidos, que en virtud de no haber podido presentar el examen de admisión, pues esos cupos se iban a, a quedar sin cubrirse. O sea, esas unidades académicas iban a arrancar sin el primer semestre. Pues en todo este esfuerzo que se ha hecho desde la vicerrectoría, acompañados. Por nuestros decanos, nuestros directores, decanas y directores, pues logramos encontrar una salida muy importante y muy positiva, sobre todo para los jóvenes en Antioquia. Logramos abrir unos 1.150 cupos, de los cuales ya tenemos cubiertos mil. Eso significa que mil estudiantes, aspirantes en su momento, que habían tenido un buen rendimiento en el examen de admisión, ahora son, después de una clasificación de escogencia de acuerdo al rendimiento del examen de admisión que ya habían presentado, pues ya nos van a acompañar como estudiantes matriculados en esos 21 programas en Medellín y 6-7 programas en regiones. Muy importante porque hicimos cosas distintas, porque logramos mantener ese mensaje optimista para esos jóvenes que ya de alguna manera habían perdido la esperanza de ser estudiantes de la universidad y por fortuna ya los tenemos con nosotros. Eso significa una adición importante, una oportunidad muy bonita para que los jóvenes nos acompañen como estudiantes, ahora sí regulares en esos programas en Medellín en regiones. Y la buena noticia es que es más del de 94% de esos estudiantes ahora admitidos son de estrato 1, 2 y 3. Significa ello que además tenemos los porcentajes adecuados de comunidades indígenas, de comunidades afrocolombianas y también de personas como lo dicta la ley que tienen eh, su ubicación residencial en lugares muy apartados con grandes problemas eh, digamos de, de, de asuntos sociales difíciles de resolver así es que eh, es una muy buena noticia que quería compartir con ustedes eh, igual eh, la mayoría de ellos se vincularon a Medellín, pero también a regiones, como les había dicho, y tenemos unos eh, porcentajes muy importantes de lo que ha sido esta nueva no experiencia para nosotros como la universidad, pero esta muy buena oportunidad para los jóvenes en el territorio departamental. Vincular mil jóvenes adicionales que no teníamos presupuestado, que seguramente no íbamos a poder arrancar con primeros semestres en esos programas, es una noticia muy alentadora, pero sobre todo muy satisfactoria para los jóvenes en Antioquia. Seguimos trabajando, por supuesto, es el compromiso que tenemos con esta sociedad, ya estamos buscando opciones importantes que permita presentar el examen de admisión, ya ustedes se los había anunciado, tenemos aplazado el examen de admisión de la, de la admisión para este caso 2021-1 que permita que esos 27 mil, poco más, de jóvenes de todo, de todo Colombia, pues vengan a presentar su examen de admisión y por supuesto sean admitidos. Estamos en eso, la, la Vicerrectoría de Docencia, en colaboración de todas las unidades académicas, venimos trabajando, esperamos en una próxima eh, encuentro darle las buenas noticias que ya estamos en ese proceso adelantados. Esperamos, como lo decía, darle esa respuesta, cumplir con ese compromiso de más de 27 mil personas y lograr pues desarrollar el examen de admisión y lograr tenerlos admitidos para el primer semestre 2021-1. El tercer tema es la, eh, el tema de. Eh, perdón, el cuarto tema eh, es el tema de eh, tener eh, más de 10.000 participantes de ustedes, profesores, esas son las cifras que tenemos en este momento en la Vicerrectoría. Más de 10.000 de ustedes han hecho algún curso eh, que permite ajustar nuestras labores académicas, pedagógicas, al servicio de nuestros estudiantes y de la sociedad. Más de 15.000 estudiantes han tomado también cursos de cómo eh, interactuar y sobre todo cómo lograr los mejores beneficios de estos procesos a los que nos vimos abocados en vista de la pandemia y la suspensión de actividades presenciales como lo tenemos en este momento vigente en la universidad. También hemos logrado entonces eh, habilitar 88 de nuestros laboratorios para cumplir con ese compromiso de las actividades que exigen presencialidad en laboratorios, de algunos laboratorios de, de, eh, de extensión esenciales para la labor que cumplimos y digamos el servicio que le prestamos a esta sociedad, también los hemos logrado habilitar y estamos avanzando en el tema de habilitar con rigurosos protocolos de bioseguridad las prácticas académicas en las áreas de la salud, en las áreas... Eh, de las ciencias agrarias, también habilitar nuestros consultorios jurídicos, ya que le prestan un servicio invaluable a nuestra sociedad y, sobre todo, a las comunidades de estratos socioeconómicos más bajos. Quiero referirme también al tema de la situación económica de la universidad. Estamos, como bien lo hemos eh, dicho permanentemente, en nuestro vicerrector administrativo y su equipo, ha tenido con ustedes con toda la comunidad universitaria en general, una permanente información disponible para ustedes que conozcan de primera mano la situación de la universidad, pues ahí vamos. Yo creo que tenemos una situación difícil, eso es innegable, se siente, eh, hemos disminuido los ingresos eh, de forma muy importante eh, para este año comparado con el año inmediatamente anterior. Eh, igualmente se han incrementado los egresos sobre la base de nos ha tocado hacer cosas que no estaban presupuestadas, nos ha tocado mantener eh, la extensión de los contratos de todas las personas que trabajan en la universidad, así es que estamos trabajando y seguimos día a día haciendo análisis de la situación y esperamos que con el re, digamos, eh, reinicio de actividades comerciales. Del reinicio de las labores de todos los áreas eh, sociales, pues logremos también de alguna manera empezar a, a reactivar todo el proceso de acompañamiento a muchas de las actividades que emprende el gobierno local, regional y nacional, y eso generará, por supuesto, ingresos que se traducen también en temas de evolución de IVA, de inversiones, de estampilla, que ha sido un tema muy recurrente. Eh, tenemos entonces. Varias estrategias, hemos recurrido a algunos recursos importantes que tiene disponible el Gobierno Nacional, del Fondo Nacional de Garantías, eh, apalancamientos internos con recursos propios y eh, créditos eh, con buenas indicaciones, autorizados por supuesto por el Consejo Superior, que nos ha permitido mantener cosas fundamentales. Hemos también hecho ajustes a nuestro plan de acción, hemos eh, priorizado las obras, las inversiones que teníamos proyectadas, a fin de mantener un flujo de caja importante. Hasta hoy, lo que podemos decir con toda tranquilidad es que hemos mantenido vigente ese sagrado compromiso de la nómina. En eso no nos hemos retrasado ni un minuto, hemos cumplido con toda la nómina de la universidad. Ya hemos enfocado todos nuestros esfuerzos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo que permita entonces mantener ese, ese compromiso vigente día a día y creo que lo hemos logrado y hemos hecho un gran trabajo en términos de austeridad, en términos de disminución de costos, así es que hemos tenido eh, que eh, hacer esfuerzos importantes con el acompañamiento de ustedes, quiero hacer un reconocimiento muy importante a ustedes, profesores, a nuestros empleados que han de alguna manera también... Eh, colaborado enormemente y, y, y están absolutamente sensibilizados pero también comprometidos con esta situación eh, que estamos viviendo y que por fortuna al parecer ya estamos eh, encontrando espacios de, de acción un poco más amplios y más eh, optimistas y en mejor futuro. Estamos seguros que eh, vamos a, a mejorar nuestras finanzas. Vamos a seguir en esa tarea permanente de hacer esfuerzos importantes. Eh, lo que hemos logrado llevar a nuestros estudiantes en las regiones, en Medellín, hemos entregado eh, 1.109 computadores, hemos abierto y cambiado las, las estrategias de, de préstamos de equipos. Más de 800 estudiantes mantienen sus equipos. Logramos hacer convenios muy importantes también con estas eh, empresas prestadoras de servicio de conectividad, incluso algunos estudiantes en algunos hogares hemos logrado entonces una conexión fija, en otro una, una conexión móvil. En todo caso, yo creo que hemos hecho grandes esfuerzos de la mano de ustedes para garantizar que nuestros estudiantes, en, en la medida de sus necesidades, nosotros podamos acompañarlos. No solamente aquí en Medellín, en las regiones, sino a muchos de nuestros estudiantes que ya se regresaron a sus lugares de origen y desde allá incluso están usando esos equipos, esa tecnología que les permita mantener su actividad académica con nuestra universidad. Hemos acompañado en programas de alimentación a más de 2.000 de nuestros estudiantes y seguiremos permanentemente eh, analizando, evaluando a través de la Dirección de Bienestar las necesidades de nuestros estudiantes para, por supuesto, arrimarles el acompañamiento, el apoyo de la que esta universidad sabía hacerlo en salud mental, en acompañamiento, en procesos de formación. Así es que el reporte hasta este momento es muy bueno. Logramos terminar el semestre, estamos incluso en algunos programas ya reiniciados el semestre que corre y para el mes de finales de este mes, primera, segunda semana de octubre, estarán ya todas las unidades académicas con el semestre terminado y seguramente la inmensa mayoría ya iniciando una nueva actividad. Dos comentarios para, para ir cerrando esta intervención. Como les decía, es en el mismo tono que hemos venido utilizando en las anteriores esta información que yo les comparto y después vamos a abrir unos 30 minutos de intervenciones, de preguntas de ustedes que yo pueda resolver a través de... La, la, el envío que me hacen de sus inquietudes a mi celular. Los dos temas entonces es, estamos en un nuevo sistema eh, que utiliza todas estas herramientas tecnológicas para mejorar, pero sobre todo para eh, mayor satisfacción de nuestros profesores de cátedra. Estamos eh, en una nueva estrategia que va a permitir una respuesta oportuna, sobre todo en la elaboración de contratos. Ya nos reunimos. Con nuestras secretarias auxiliares encargadas de este proceso, también nos reunimos con los jefes de departamento o quienes hagan sus veces en las unidades académicas para que ellos conozcan cómo va a funcionar este proceso y lo más importante ya nos reunimos en tres grupos con nuestros profesores de cátedra para explicarles, para contarles, para resolver inquietudes, pero sobre todo para conocer de ellos la gran expectativa y la gran satisfacción de que es posible desarrollar contratos masivos, nosotros tenemos más de 4.000 profesores de cátedra y que esa respuesta de la institución sirva para agilizar, sirva para dar respuestas oportunas, pero sobre todo para satisfacción de nuestros profesores. En esa estamos, creemos que nos va a funcionar muy bien, ya la ensayamos con nuestros empleados temporales y esperamos pues que con los profesores de cátedra no haya ninguna dificultad estamos en ello y finalmente está abierto para ustedes profesores de nuestra universidad el proceso para la elección del nuevo representante profesoral al consejo académico quiero aprovechar está ya fijado el procedimiento eh, la, la, el cronograma pero quiero aprovechar para agradecer enviarle un abrazo de agradecimiento a nuestro representante profesoral al consejo académico el profesor Luis Javier Castro por su compromiso, por su enorme responsabilidad, porque yo como profesor, se lo dije en la última reunión que pudimos tener en el Consejo Académico, eh, una excelente representación comprometida con el estamento profesoral, pero también comprometida con el desarrollo de la institución. A usted, profesor Luis Javier, muchísimas gracias y esperamos eh, tener, eh, como siempre, una representación profesoral en nuestro Consejo Académico para en los temas del máximo órgano de decisión en temas eh, académicos de nuestra universidad. Eh, con esto quiero pues entonces darle paso a sus inquietudes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por participar en estos procesos que creemos eh, importantes de mantener esta conversación directa con ustedes. Voy a pasar entonces a... Eh, recoger las preguntas que me están enviando el equipo de trabajo a través de mi celular y proceder a responderlas en directo. Bueno, tenemos una pregu primera pregunta, dice, <coughs> ¿cómo sería el examen de admisión del segundo semestre de 2020 para el 2021-1? Eh, nosotros estamos, como les decía, haciendo un análisis de creatividad e innovación. Toda esta pandemia nos ha servido para ponernos en escenarios que no habíamos pensado, que no habíamos proyectado. Todo esto nos ha enseñado eh, que tenemos que siempre ofrecer alternativas. Estamos pensando en ello. Inicialmente, el compromiso que se tiene con esa cohorte de inscritos al examen de admisión, el compromiso de la institución es hacerlo de forma presencial, pero igual estamos mirando la posibilidad, ya que se están levantando todas las restricciones de desplazamientos entre departamentos, ya que se están autorizando los vuelos regionales y nacionales, pues eh, empezar a, a, a convocar a nuestros aspirantes inscritos en este nuevo proceso. Esperamos lograrlo desarrollar antes de que se acabe este año para que... Para el primer semestre 2021-1 eh, tengamos entonces ya eh, los aspirantes admitidos. Eh, por ahora, en eso estamos, mirando posibilidades, opciones reales y, sobre todo, en el momento de inscripción, conocer cuáles de esas posibles modalidades que les podríamos ofrecer, pues nuestros aspirantes las escogen. Esa es parte de la estrategia que estamos y el compromiso que tenemos con más de 27 jóvenes en todo el país. Es que este año, ojalá, si las condiciones eh, implementadas por el gobierno nacional, gobierno regional y local nos permiten, pues desarrollar ese examen de admisión. Eh, segunda pregunta: ¿se abrirán las prácticas de ontología ya lo, ya lo había anunciado. En este momento, algunas actividades de urgencias en odontología están habilitadas y sabemos que hay un componente muy importante de práctica, no solamente en el programa de ontología, también en el programa de medicina, el programa de enfermería, el programa de microbiología, básicamente en todo el área de la salud, pero también en algunas áreas de las ciencias exactas, las ciencias sociales, las, las ingenierías, eh, las ciencias agrarias. Estamos tratando, cumpliendo con los protocolos, porque una vez más nuestra decisión está sobre el eje de la salud y la vida de todos ustedes, de nuestra comunidad universitaria en general, y que ese retorno y esas actividades no impliquen eh, riesgos altos de contagio por esta pandemia que aún estamos viviendo. Yo siempre he dicho que las pandemias no se acaban por decreto y nosotros tenemos un equipo, una comisión que está evaluando permanentemente las cifras, la situación de Antioquia, Colombia, pero también en Medellín y en regiones que nos permite tomar decisiones acompañadas e ilustradas por nuestros expertos. También lo estamos haciendo en el Consejo Superior y de ahí pues las decisiones que se han tomado. Y además les recuerdo que equipos, talento humano, nuestros profesores, estudiantes, están acompañando a los gobiernos locales y regionales para la toma de decisiones. Así es que ese es el compromiso, eh, abrir en la medida de las posibilidades cumpliendo con estrictos, eh, protocolos de bioseguridad. Eh, otra pregunta, una tercera, dice: hay noticias relacionadas con la propuesta de ascender profesores vinculados de medio tiempo a tiempo completo. Muchas gracias por su gestión y muchos éxitos. Muchísimas gracias, profesor profesora, por, por su eh, pregunta. Eh, Las noticias relacionadas con la propuesta de ascender profesores es que no, no, es, no es de ascender, aquí nosotros tenemos una normatividad que cumplimos, que se establece desde de nuestro estatuto, que se hace efectiva en los consejos de facultad, escuela e instituto y esta universidad desde el punto de vista administrativo, operativo, sigue, sigue abierta, prestando sus valiosos servicios a la sociedad, así es que en ese sentido está establecido por regulación de nuestro estatuto el cambio de, de vinculación de un profesor de medio tiempo a tiempo completo, eso tiene unos estrictos eh, compromisos, unos estrictos requisitos, que una vez suplidos esos requisitos en el Consejo Académico, lo que hay es que aprobar o no aprobar esas solicitudes que emanan desde las unidades académicas, desde las facultades, desde los eh, institutos o las escuelas, sus equipos de trabajo administrativo. Son los que hacen esas solicitudes, son los que se encargan de hacer todas las revisiones y, por supuesto, recomendarle o solicitarle al Consejo Académico esos eh, eh, cambios de, de vinculación de medio tiempo a tiempo completo. Una cuarta pregunta tiene que ver con la educación continua, es un pendiente con nuestros egresados, no toda la educación continua debe ser pagando, debe haber cursos gratuitos, por supuesto. Profesores, esta es una universidad que tiene un gran, eh, digamos, conciencia de la importancia de la extensión solidaria, como la conocemos o como la conocíamos en la época en la cual trabajamos y por fortuna seguimos manteniendo vigente. Una buena noticia es que está muy recién aprobada una política de responsabilidad social universitaria que recoge toda la actividad que hace la universidad en extensión y en la cual un componente importante es la extensión solidaria. Yo diría que todas nuestras unidades académicas tienen en sus genes, en nosotros, los que nos encargamos de la administración en estos tiempos, eh, por estos periodos de, de, de administración, una clara conciencia de la importancia de la extensión solidaria. El voluntariado sigue vigente, el trabajo con las comunidades más necesitadas, llegamos allí donde nadie más llega y yo creo que ese es un mensaje absolutamente potente para la sociedad. Siempre llevamos luces, aportes, aprendemos incluso, como debe ser, de esas comunidades eh, y por supuesto eso enriquece eh, a nuestra institución. Así es que ese sigue siendo un compromiso social, ese es nuestro gran... Eh, beneficio desde el punto de vista institucional, ese reconocimiento social, pero sobre todo esa enorme responsabilidad social que nosotros tenemos dirigida a los estatus socioeconómicos más bajos y a las personas más necesitadas de nuestra sociedad. En eso creo que no hay ninguna duda, eso es muy importante. Así como lo dice nuestro profesor, no todo es cuestión de eh, recursos económicos, nosotros tenemos que ser suficientemente creativos para generar recursos para reclamar recursos del Estado, pero también para acompañar las necesidades que tienen eh, los habitantes de nuestro territorio que más requieren nuestra presencia y sobre todo nuestro acompañamiento. Voy a una quinta pregunta. Buen día, rector. ¿Cómo va el actual concurso para vincular profesores a la planta de cargos? Esta contingencia nos puso situaciones difíciles. Eh, el concurso público de méritos, si ustedes entran a la página, creo que todavía está en el portal, está suspendido. Logramos avanzar, yo diría, eh, muy, muy mucho en ese proceso. Ya tenemos incluso eh, cumplimiento de requisitos para algunas, muchas de las plazas. Eh, nosotros, eh, encargado precisamente, casi que uno esperando esta pregunta como rector porque sabe la importancia de este tema porque además uno de nuestros grandes orgullos como profesores es que el cargo se lo debemos a nuestros propios méritos yo creo que eso hace parte de ese compromiso que uno asume en estos asuntos administrativos es mantener eh, ese compromiso con la sociedad de que si sí es posible tener con nosotros a nuestro, y además deseable tener con nosotros a los mejores aspirantes a ser profesores. Es un honor enorme ser profesor de nuestra universidad por concurso público de méritos. Les recomendé a todo el equipo de trabajo que miráramos en qué estábamos, cuánto eh, cuesta terminar este proceso. Así es que tan pronto las condiciones no lo permitan, vamos a tratar con todo el compromiso de reactivar y continuar allí donde teníamos suspendido. Sabemos que esta pandemia afectó enormemente prácticamente todos los procesos en la universidad. Pero hemos hecho grandes esfuerzos y además hemos tenido grandes logros. Así es que para este momento está suspendido, pero tenemos fija la atención en que vamos a reactivar ese proceso para lograr tener con nosotros a nuestros nuevos profesores después de todo este proceso riguroso de selección de aspirantes. Una sexta pregunta: dice, Buenos días, ¿se tiene presupuesto presupuestado? Perdón. Habilitar presencialidad en octubre, tal vez para regiones con, con grupos pequeños. La respuesta la vamos a, a, a tener. Eh, quiero recordarles que la decisión que toma el Consejo Superior, que en este momento es la que tiene pues, el, el, las decisiones en, a ese respecto, pues fue antes de la alocución presidencial que estableció mantener eh, la crisis. Eh, sanitaria del país hasta eh, los próximos meses. Nosotros mantenemos una comisión, un permanente diálogo con los expertos de nuestra universidad para hacer el análisis de la situación. Toda esa información pasa por el Comité Rectoral, por el Consejo Académico, llega al Consejo Superior y en la reunión de este mes, como se anunció en la resolución del superior, pues se van a, a hacer el análisis, se van a presentar los informes, se va a hacer el análisis y se va a tomar la decisión de, al respecto de las actividades presenciales. Lo que nos muestra la curva de la situación epidemiológica en Antioquia es que los casos están, estamos en un nivel de meseta, hay algunos días que ha venido descendiendo, pero todavía hay altísimos riesgos de contagio y de ya eh, mantengan muy vigentes el compromiso de las recomendaciones del cuidado, el cuidado personal, pero también el cuidado de nuestras familias, y nosotros les vamos a estar anunciando eh, oportunamente las decisiones que se tomen en el consejo superior a raíz de, de las actividades presenciales. En regiones el tema es un tanto, eh, pues más difícil, porque recuerden que el tema en regiones eh, normalmente hay una gran actividad de eh, llegar con nuestros profesores de la gran mayoría de programas desde la ciudad de Medellín. Eh, en regiones la situación hay, si bien hay algunos municipios que son libres de COVID, las autoridades locales mantienen algunas restricciones, unas decisiones que son desde su potestad y nosotros tenemos que evaluar todas y cada una de esas situaciones para tomar eh, decisiones. En eso estamos y el compromiso es que les anunciamos eh, con toda oportunidad, con debida antelación, para que cuáles son esas eh, razones y sobre todo cuál es la decisión que se toma. Mientras tanto hay que cuidarnos, hay que seguir desarrollando el semestre de la manera que lo venimos desarrollando y una vez más yo quiero decir delante de ustedes que esta es una universidad presencial, que en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, nosotros vamos a eh, tener el placer de encontrarnos, pero sobre todo de disfrutar y saber nosotros somos muy conscientes de lo que vale nuestro campus, de lo que sirve nuestro campus, de lo de lo que se aprende en una cafetería, pero también de lo que se aprende en una de nuestras jardineras, en esos diálogos, en esos encuentros personales vivos que yo eh, reivindico y por supuesto extraño. Así es que en esa estamos, pero tenemos como eje la salud y la vida de todos nosotros, de todos ustedes y por supuesto esa es la gran responsabilidad que tenemos, y vamos a terminar decisiones sobre la base de esa responsabilidad tan grande. Una séptima pregunta: dice, cordial saludo, ¿es posible abrir los espacios para los laboratorios de investigación? Sí, en esa misma situación tenemos, digamos, una muy buena ocupación de la Ciudad, algunas unidades académicas en, en Ciudad Universitaria y en otras sedes que tenemos están trabajando. Hay que ponerse en contacto entonces eh, con los. Decanos, directores o directoras o decanas en cada unidad académica, para que a partir de allí se, se inicie el proceso de solicitud, de evaluación de que efectivamente son actividades que requieren la presen, presencialidad, que no son aplazables y que, por supuesto, nosotros vamos a acompañar una vez se haga todo ese proceso de estudio y, sobre todo, eh, se establezca un protocolo de bioseguridad que no implique que abrir un laboratorio de investigación genere eh, riesgos de infección y enfermedad para las personas que allí van a estar. Así es que sí es posible. Ocho, una, una octava pregunta. ¿Hay problemas con el pago efectivo de las incapacidades del profesorado? ¿Va a expirar la póliza y varios colegas no le han hecho efectiva porque no se, han ilustrado, no se ha ilustrado el proceso? Necesitamos aclaración. Muchas gracias. Yo creo que sí, hemos recibido algunos comentarios al respecto. El tema de las incapacidades. ¿Hay algún asunto allí? Como usted bien lo dice, profesor o profesora, de, de, de ilustrarnos en el proceso. Estamos en esas. Vamos a hacer un llamado eh, un tanto más urgente a nuestro eh, equipo de trabajo para que nos pongamos en esta tarea. Que por supuesto eh, no desdiga de la buena noticia que dimos, creo ya hace un tiempo, de que incrementamos. Eh, tenemos una póliza que nos cubre la incapacidad por más días de lo que está establecido en la ley. Así es que esa buena noticia tiene que, digamos, convertirse en una realidad. Ahí está, es posible, muchos lo han hecho, pero parece ser que hay alguna eh, falta de información y de capacitación de, de conocer los procesos para saber cómo se hace, eh, para lograr al final el reconocimiento de las incapacidades que reclama nuestro profesor o profesora en la en la pregunta. Eh, una novena pregunta eh, ¿qué pasará con los programas en regiones que tenemos oferta anual? Pues nosotros el tema de oferta lo tenemos contemplado, creemos que allí eh, en el análisis que estamos haciendo y que debemos hacer del, del, de la pandemia, de la situación epidemiológica de la infección, pues lo vamos a mantener. ¿no? Nosotros, nuestro compromiso es mantener la oferta, mantener la actividad académica en la medida de las posibilidades con el mayor rigor, por supuesto, con el acompañamiento de ustedes como nuestros baluartes y, y, y protagonistas principales de este proceso de, de formación de nuestros estudiantes y, por supuesto, atendiendo las necesidades en cada uno de los territorios. Creo que el tema de la oferta anual no debe tener eh, dificultades. Y vamos a encontrar la forma finalmente de tener eh, una oferta robusta, importante en regiones, en Medellín y sobre todo que tengamos aspirantes y luego tengamos admitidos que podamos acompañar ese proceso de formación desde nuestra universidad. Una décima pregunta dice: ¿Existe un documento público que refleje la gestión de la universidad desde marzo hasta septiembre? Existe, existe ya un ejercicio prospectivo para el 2021-2022. Eh, estamos consolidando ese informe, tenemos un análisis, por lo menos desde lo financiero, muy importante, que recoge todo lo que ha pasado durante estos meses de confinamiento, de, de, digamos de, de situación, de pandemia. Eh, lo mismo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo. Eh, yo creo que es una, buena, es una buena idea tratar de compilar en un documento. Vamos a tratar de hacer algo para ahora, para las jornadas, tratando de, de hacer un recorrido, un reconocimiento de lo que ha sido la labor de ustedes fundamental para esta eh, situación en la cual nuestra universidad y la universidad colombiana en general ha brillado. Ha brillado de buena forma por lo, lo oportuno y la importancia de las respuestas que le hemos dado a una situación en el mundo que nos ha puesto eh, unos retos, pero sobre todo que nos ha evidenciado las enormes desigualdades de nuestra sociedad y que esta universidad ha debido servirle muy bien a esos procesos. 11, eh, sí, tenemos, por supuesto, un proyecto, ya les había dicho, que incluso estamos haciendo un ajuste en los planes de acción institucional eh, de lo que se ha afectado, de lo que ha sido la priorización de los esfuerzos del de vista financiero y humano para lograr cumplir con esos compromisos que teníamos con la sociedad, con nuestra universidad. En ese sentido, sí, estamos haciendo y esperamos ponerlo en conocimiento de todos ustedes para primero informar, pero también para debatir, para recoger opiniones, recomendaciones e ideas. Una once, una pregunta número 11 dice En algún momento se habló del proyecto de ampliar Tiempo de los contratos de cátedra, creo que a 11 meses. Es complejo hablar de este tema, pero ¿sigue pendiente este proyecto o ya fue descartado? Era una propuesta, o es una propuesta muy bonita, muy bien pensada, muy bien diseñada, muy acompañada por muchos de nuestros profesores y de nuestros decanos directores. Eh, el tema de Cátedra 50 era de alguna manera concentrar. Eh, Muchos de los contratos que se tenían con personas, profesores de cátedra muy importantes que tenemos para que sobre la base de esos contratos pues, desarrollaran eh, y mejorara las condiciones laborales. Desafortunadamente, eh, esta pandemia, la situación financiera eh, no nos ha permitido eh, poner eh, y ejecutar esta propuesta, pero la tenemos ahí. Por ahora no la tenemos financiada, no la tenemos. No tenemos recursos con que eh, ejecutar esa propuesta. Los teníamos cuando hacíamos las proyecciones de que este fuese un, ar, un año normal, pero no lo fue para nada. Y así es que esa fue una de las primeras afectaciones que tuvimos. Esperamos, en la medida en que, porque sabemos que es una propuesta eh, muy buena, muy bien construida, pues poderla poner al servicio de la institución y sobre todo para beneficio de los procesos de formación. De la mano de nuestros profesores de Cáter. Una pregunta número 12 dice: MINCIENCIAS no ha considerado el impacto de la pandemia en la ejecución de los recursos de los proyectos de investigación. ¿Qué se ha adelantado con MINCIENCIAS para este fin? MINCIENCIAS creo que ha tenido eh, una eh, difícil situación, como todo en el país. Logramos hacer eh, dos asuntos que quiero mencionarles. Fundamentales, entre otros, una mincienciatón. En menos de dos meses, el Ministerio de Ciencias hizo una convocatoria para proyectos que le apuntaran a esta problemática que generaba el COVID-19 para el país, con excelente respuesta. Fueron alrededor de unos 26 mil millones de pesos. Me disculpan, estoy dando las cifras de, de, de memoria, pero una muy buena participación de la universidad, proyectos. Eh, muy bien elaborados, muy bien evaluados, una gran respuesta, como digo, a nivel nacional. Creo que allí tuvimos un proyecto eh, aprobado. Luego hicimos un gran trabajo de la mano de nuestra vicerrectoría de investigación, el doctor Sergio Cristancho, nuestro vicerrector, su equipo de trabajo en la Ciudad, en la Ciudad, las unidades académicas, eh, logramos hacer una propuesta grande. De fortalecimiento de una red de laboratorios muy bonita, muy importante, para presentarle al Sistema Nacional de Regalías. Finalmente, dos proyectos quedaron eh, financiados por cifras importantes, una cercana a los 20 mil millones, otra a los 11 mil millones, siempre con la colaboración de otras instituciones, incluso del Departamento de Antioquia, para mejorar nuestro laboratorio departamental. Así es que hemos sido muy activos, eso contó con el apoyo, el acompañamiento de Minciencias, incluso del Instituto Nacional de Salud, que nos permitió crear una plataforma para el resto del país que fue muy bien recibida y que permitió también destinar algunos recursos importantes. Eh, ahí estamos, eh, ha sido un, un, un esfuerzo enorme, desde la universidad hemos tratado de no tocar, de mantener los tres ejes misionales de nuestra universidad sin afectación financiera. Ha sido muy difícil. Recuerden que nosotros tenemos convocatorias internas, eh, apoyos a investigadores, a primer proyecto. Hemos tenido una serie de, de, de programas de, de gran trayectoria, de grandes resultados, pero hemos logrado de alguna manera mantener vigente nuestra labor investigativa y creo que los resultados que ustedes han conocido en los últimos meses dan fe de que esta universidad sigue siendo un referente nacional con grandes eh, relaciones internacionales para el tema de investigación. Eh, una pregunta número 13 dice, los procesos de compra se han reactivado en forma muy lenta, incluso los procesos de obtener un CDP pueden tardar más de un mes, esto afecta mucho los proyectos de investigación, ¿qué opciones existen? Eh, yo creo que en la medida, por supuesto, en esta situación financiera, uno de los primeros indicadores que se, que se afecta es el tema de compras. Eh, uno tiene que ser pues, muy consciente de la gran dificultad del punto de vista financiero y tratar de priorizar. Eso le pasa a uno incluso en las economías de la casa. Cuando se disminuyen los ingresos, hay que disminuir prioritariamente los egresos, mantener... Eh, Prioridades en algunos temas, y eso, por supuesto, ha generado algunas dificultades en los grupos de investigación y no solamente investigación, también extensión y en algunos de docencia. Eh, nosotros hemos priorizado, como lo decía, como universidad, el tema de la nómina. Creemos que el tema de la nómina es vital. A mí me enseñaron desde chiquito que empezaba en estas labores. Eh, Profesionales de, de que la nómina era sagrada, ese sigue siendo un tema muy importante para nosotros en la administración, y yo creo que hemos dado eh, muestras fehacientes de, de que eh, la nómina, eh, la ampliación de los eh, contratos de nuestros profesores de cátedra eh, lo hemos mantenido y además no nos, no nos hemos atrasado. Ese es un gran esfuerzo financiero para tratar de priorizar allí donde creemos que es necesario y sobre todo eh, mantener, mantener vigente esta universidad y mandar un mensaje optimista, esperanzador, como siempre lo hace nuestra universidad. Me dicen pues del equipo de trabajo que ya hemos ir cerrando, yo quiero cerrar con dos noticias que se convierten básicamente en una invitación. La primera es eh, que nos aproximamos, recuerden, el 9 de octubre es nuestro día clásico invitarlos muy cordialmente, con todo el afecto, con todo el cariño, a que nos acompañen en este año especial, especialísimo, eh, como nunca antes lo habíamos tenido en la historia, ni reciente ni antigua. Hace 100 años no teníamos una situación como la que estamos pasando y yo creo que este año ha servido para fortalecer la imagen, el prestigio, pero sobre todo la importancia de esta... Universidad de esta alma mater para esta sociedad antioqueña, medellinense y colombiana que tanto lo requiere. Un especial agradecimiento a todos ustedes profesores, investigadores que han puesto su hombro y han puesto todo, todo su empeño, toda su capacidad en mantener vigente esta universidad para esta sociedad. Muchas gracias invitados entonces de, de, de primera línea. Para este 9 de octubre, que nos acompañen en la ceremonia de conmemoración o celebración de 217 años de este proyecto educativo, social y cultural más importante del territorio antioqueño. Son ustedes los personajes centrales de esa conmemoración y espero contar con ustedes para ese día. Y segundo, pues contarles que hemos llamado. Este año la conmemoración lo hemos llamado recrear juntos el presente. Ese es como el eslogan de estos 217 años, porque yo creo que esas palabras que han sido eh, muy utilizadas durante estos meses, pues nos, nos sirven para recrear este presente sobre la base de lo que ya hicimos, lo que hemos sido como institución y, por supuesto, ese enorme fortalecimiento. Que ha tenido esta institución de la mano de ustedes, de la mano de nuestros estudiantes, egresados, empleados, directivos, exdirectivos, todos a uno han puesto su hombro y han puesto su esfuerzo y su talento para hacer de esta universidad eh, lo que somos. Yo creo que tenemos una universidad robusta, fuerte, importante, eh, faro de esta sociedad y esta condición, esta contingencia nos ha puesto con mayor evidencia la importancia que tenemos para la sociedad y la importancia de mantenerla vigente, activa, trabajando, abierta, deliberante, diversa, plural, para esta sociedad. A todos ustedes un gran abrazo, espero que nos podamos ver pronto, en el entretanto un saludo muy afectuoso, muy cariñoso, los extrañamos mucho, los extraño mucho. Y espero que en poco tiempo nos podamos volver a encontrar y compartir un tinto. Que esté muy bien. Muchas gracias.